Este programa es presentado por PV20. PV20 es presentado este programa. Bienvenidos a Béisbol sin fronteras estrenando patrocinador. A ver si salpica para acá en este primero de marzo se nos está yendo el año como agua entre las manos. Ya estamos en el tercer mes de este 2024. Viernes primero de enero, perdón, cerrando. La semana, iniciando mes, pero cerrando la semana, aquí en Béisbol Sin Fronteras, transmitiendo, como lo hacemos todos los días, de lunes a viernes, a través de TBC Deportes a todo el país, esta hora completita, hora de béisbol, hablando del rey de los deportes. También pasamos en la pantalla chica, a través de Canal 71, Síntesis TV, en el área de Tijuana, Tecate, Rosarito, Ensenada, por ahí no, nos puede encontrar... Pero aquí es en la noche, no es en vivo, es por ahí de las 11 de la noche. Y la familia de Béisbol Sin Fronteras en la plataforma de Facebook Gitazo, Casa Llena de Béisbol, Béisbol Sin Fronteras, Toros Network es tiempo de béisbol, ya llevo cinco tiempo extra y formación especial de mi buen amigo José Inés Cervantes Amavisca, ahí en Hermosillo. Y también tenemos presencia en la plataforma de YouTube. Con nuestro canal Béisbol Sin Fronteras. Así que, bienvenidos, hora completa. Un servidor Armando Esquivel le agradece, como siempre, que nos permita que lo acompañemos a hablar de lo que nos gusta a usted, a nosotros y a todos los que nos los encuentran en la, en la plataforma de Facebook y en a través de la televisión. Bienvenidos todos. Arrancamos un servidor Armando Esquivel. Hoy tenemos también lo prometido es deuda. Un invitado cada semana. Los primeros cuatro fueron de la zona norte. Ahora tenemos. Nos comentaron de que hoy oh, ustedes solamente la zona norte. No, hoy tenemos nada más y nada menos que Ayrán Bermandé, los Olmecas de Tabasco, director de Olmecas Network. Va a estar con nosotros por lo menos dos bloquecitos se va a aventar hoy, porque lo que estábamos eh, antes de entrar en, a la, la cintura Bueno, vamos primero, mejor, a presentarnos a todos aquí, porque usted no nos ha visto. Armando Esquivel, Héctor Bencomo en Monterrey. Emanuel Campa en, en Tijuana o, o no sé dónde ande. Héctor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás armando? Buenas tardes para Emanuel, para Eran Berman también. Y bueno, cayó la bomba que estábamos sí. esperando. La gran bomba que estábamos esperando por fin cayó y fue la Ciudad de México. No se conformaron contraer a los Yankees, sino que también ahora Robinson Cano, me parece que es la contratación del año en 2024 sí. hasta el momento. Nadie lo puede negar, es más. Hasta la Liga Mexicana lo boletinó cuando no le corresponde, porque pues, le corresponde a diablos, pero fue la Liga Mexicana, esa que no boletina cuando te quitan un estadio, que no boletina cuando no sabemos qué va a pasar con un equipo. Hoy boletinó que Robinson Cano viene a la Liga Mexicana y me parece que llega en un momento importante, eh, no es un cartucho quemado, es un hombre que no, todavía si es, tiene si mucho... Sí, si, sí si es, sí si es un cartucho quemado, tiene no, nombre. La, 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 todavía... Para bueno, la Liga Mexicana todavía puede aportar algo. Bueno, claro. sí, que es la bomba, sí es la bomba. Me queda clarísimo, es el jugador de más nombre, que ha jalado más reflectores, eh, sin duda, Robinson Cano. Pero, pero bueno, quizá todavía no entre Héctor ahí en el de cartucho quemado, pero está cerca, ¿eh? Está cerca. Puede convertirse este año en cartucho quemado. Pero bueno. Pero sí, cierto. Sí, Emanuel, el... adelante, Emanuel. Emanuel, buena tarde. ¿Qué tal, Héctor Armando? Eh, pues sí, esa gran noticia que obviamente sacude al, al mundo del béisbol mexicano, lo de Robinson, Canó, una estrella del béisbol de, de, de Grande Liga, ya con algunos años ausente, ya con algunos años dedicándose de lleno a jugar solamente béisbol de invierno en República Dominicana. Ahora vuelve a jugar béisbol de verano y pues a, a ver cómo le va. De que es la contratación más importante, sí. no o sé, sea, en los últimos tres, cuatro años, seguramente. Sí, lo es, no sé. Por ahí leí algunos que decían la contratación más importante en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol. No, no se sé sienta ni siquiera el top 10. La no, más no. importante, pero, pero definitivamente sí es una muy importante en, en esta última época. Que además se va a combinar con el hecho de que los Yankees van a venir a jugar para acá. Sí. Y, y, y eso, queriendo o no, va a decir que Giancarlo Stanton diga: Ay, si va a jugar Robinson Cano, yo quiero estar ahí. Que Aaron Judge también diga que hasta el, el mismo Gary Coque, que hoy debutó con los Yankees, también diga, oye, ya, ya" lo, lo, lo va a hacer un poco más interesante, como que se, se, se va a conjugar todo ahí, ver a Robinson que jugar contra el equipo de los Yankees de Nueva York, hay muy buenas cosas. Por cierto, yo creo que tampoco nos va a dar mucho tiempo, tiempo, mucho tiempo a hablar de esto, pero anda el rumor por ahí de que Guadalajara va a ser sede del Clásico Mundial del 2026. No sé si estén confundidos, a lo mejor es cierto, ¿eh? a lo mejor sí hay algún trabajo, hay algún acercamiento, pero la información que yo sé hasta ahorita es que Grande Liga, ya con este formato de 20 equipos, de 5 equipos por, 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 por grupo, y que ya son jornadas, 5 jornadas dobles las que se tienen que jugar, uh -huh. Grande Liga necesita estadios sí o sí techados para jugar el Clásico Mundial de Béisbol, ¿Por qué? Porque no se van a arriesgar a reacomodar dobles jornadas. Es mucho trabajo. Ese, ese fue el trabajo que se hizo para el Clásico Mundial del 23. Entiendo que eso mismo quieren hacer el 26 y que si acaso se llegaron a animar por llevar el Clásico Mundial a México, sería en el Alfredo Carp no tendría ningún caso hacerlo, y ponerse invertir en la otra parte. Fue un gran éxito el Clásico Mundial del 2017 en Guadalajara, pero no creo realmente que, 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 que sea una opción. Hay que ver de dónde vienen estos reportes, yo averigüé, y por lo pronto no hay nada de eso. ¿eh? Sí, es cierto, sería mejor en, en Ciudad de México o en Monterrey también, que ya te hace también. recientemente ha sido sede de, de grandes ligas, aunque ninguno está techado, ¿eh? Ninguno de los dos está techado. Ninguno de los dos está techado. Sí, pero si te pones o sea, a ver, bueno, dice sí. Monterrey o Ciudad de México. Irán, bienvenido Irán, te agradecemos eh, por tu tiempo, eh, que te tomes es, es la molestia y va, valga la redundancia Vamos. el tiempo de, de atendernos. Bienvenido a tu casa a béisbol y fronteras. Irán, un abrazo. ¿Cómo estás? Gracias Armando. Este, antes que nada también me da mucho gusto verte recuperado. Todos estuvimos ahí muy pendientes de, de lo que estabas pasando y me da mucho gusto verte activo. Este, bueno, Héctor, saludos también, un abrazo, ya lo saludaba antes de entrar a Héctor, y bueno, al buen Campa, como siempre, también un saludo. Y no, es, es un placer, tú lo sabes, este, estar con ustedes, platicando con gente de béisbol, estamos aquí a las siete treinta horas, o sea, faltan dos horas y media para que empiece el segundo juego contra el equipo de Jalisco Femenil, ya estamos en la recta ah, final de sí. fútbol, Tabasco tuvo equipo, desafortunadamente se va a quedar fuera, ¿no? Pero bueno, otro tema, rápido, a lo de Cano eh, primera ocasión que se enfrentaría si es que se va, si es que va a jugar contra Yankees, su ex equipo, pero en México, o sea, fuera de Estados sí. Unidos, ¿no? Fuera de las sí. grandes ligas, eso sería bueno, atractivo. Cartucho Quemado, pues no, yo le diría un pelotero veterano, sí, ya cuarenta y un años, porque en sus mejores tiempos, pues estaba en grandes ligas, ¿no? Definitivamente sí. no iba a venir a la Liga Mexicana, ¿no? Es como otros peloteros, o la gente la afición que dice, como el Kung Fu Panda, que decirlo, ¿no? Cuando sí. vino Monclova, que vino para acá. Oye, Irán, me decía la afición, pues es que ya está viejo. Pues claro, porque cuando era joven ganaba anillos de serie mundial. Estaba con los gigantes de San conmigo. O sea, nada más por la lógica, sí. ¿no? Entonces, siento que es un pelotero atractivo. Taquillero lo va a hacer, sin claro. duda. Taquillero lo va a hacer. Y va a dar uno que otro cuadrangular y va a ayudar a los diablos. Yo, yo creo que sí los va a ayudar. Sí, claro, coincido. O sea, si no estuviera quemado, estuviera en Grandes Ligas. O sea, por eso es un cartucho quemado de Grandes Ligas pero aquí en México, en Dominicana, en, en donde sea, eh, puede lucir todavía, puede aportar, por supuesto que si estuviera en su mejor nivel, Robinson Cano, pues no estuviera jugando con, con los Diablos Rojos del México. Eh, es el, la contratación bomba del año, sí la es, sí. Toros ha tenido que que más Adams, Wilson Ramos, Bobby Bradley, Silvino Bracho, pero ninguno de los que ha contratado Toros, ninguno de los que ha contratado eh, Saraperos. Saraperos. bueno, Didi Gregorius, a lo mejor, por ahí... Eh, los que ha contratado el Mecas de Tabasco, que está aquí Tairán, ninguno le llega en el nombre, en el reflector, en Jalar Reflectores, al nombre de Robinson Cano. Es cierto, no por eso va a destacar. O sea, el año pasado o antepasado, los Diablos contrataron a Chris Davis, no llegó muy lejos en la temporada. Los Diablos contrataron a, a Justin Burns, no llegó muy lejos en la temporada. Entonces, habrá que ver cómo viene Robinson Cano. Es un parque de bateo, le favorece mucho jugar ahí. Entonces. Te, es una buena oportunidad, pero no tenemos nada más que decir. Es la contratación bomba, es la contratación bomba. Hasta el momento no nos queda ninguna duda. Sí, de, sí de, sin sí. duda. Adelante, campo. Ah, te sí. digo que, que, que sin duda, no es la, es la contratación que más llama la sí. atención del de, 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 de Rey Dominicano. Yo sí creo que puede venir a aportar, obviamente, ya la etiqueta la, la, la de cartucho quemado. Si tienes más de 35 años y no estás en Grandes Ligas, pues ya difícilmente sí. ya, o sea, no va a volver a Grandes Ligas, Robinson Cano, No, no, no. Si pega 20 jonrones con los Diablos, no va a llamar la atención de los nah. scouts obviamente, o obviamente eso eso no va a pasar, pero 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 sí de, de, de que viene a darlo luce, especial a la liga, de que de que luce tenerlo ahí. Sí luce. Oye, hay un detalle, ¿eh? o sea, yo, yo me acuerdo que los Diablos tenían esa política igual que los Yankees de Nueva York de sin barba rasurados, pelo corto y vino Brandon Phillips y esa regla se rompió. Sí. No sé si ahora que venga Robinson Cano se va a volver a romper, o sea, no no yo creo si vas a poner la regla tienes que ser parejo para todos o, o o si no pues ya no la ponga, ya no digas que que tú eres el, el, el Yankees de México, ¿no? O sea, si tienes que tener así como que rigor incluso si viene una figura de este tipo, no porque la figura que sea no no debería estar por encima de las políticas de la, de la organización para mí va, va y viene no si si tienen barba, si no tienen valor para mí lo de menos para mí ni, ni pero pero se me hace algo curioso no O sea como como un buen detalle siempre y cuando respetes con Yankees el que se haya parado con Yankees en los últimos 100 años ha tenido que rasurarse barba y bigote ¿no? vamos a ver si, bueno barba por lo menos el bigote si lo pueden usar, vamos a ver si aquí Robinson Cano también le exigen ¿te acuerdas cuando estabas con Yankees? bueno, aquí sí. también te tienes que venir rasuradito que juegue como quiera pero que bate es lo que le voy a pedir. los media rojas, digo los, los, los Yankees como sea pero que bate hablando de, ya de la liga mexicana y tenemos aquí a Iván Berman este, equipos que se han reforzado a discreción eh, en este año el año pasado, Toros sultanes, zaraperos, tecolotes en el norte, pero en el sur, hace por ahí de tres, cuatro años, es una transición positiva la que ha vivido la franquicia y creo que ahora podemos hablar de los Olmecas de Tabasco, Irán, Héctor, Emanuel, como un equipo protagonista, un equipo llamado a estar en los playoffs cuando hace unos cinco años era lo peor, era, y lo dije aquí alguna vez, era el basurero de la liga, nadie quería jugar en, en Tabasco, era como un castigo ir a Tabasco, Irán, y ahora... Ahora todo lo contrario, ¿no? Platícanos un poco qué está pasando ahí en Tabasco y de todas estas nuevas contrataciones de cara a la temporada 2024. No, tienes tienes toda la razón a, a, al decirlo y es la verdad. Era un castigo para un pelotero cuando le decían de su de primer equipo, segundo, hey, O te comportas o bateas o te mando a los olmecas. No, allá, allá, allá vas a aprender. ¿no? Es como darte un corrón. Esa verdad, es verdad. Eso es la verdad. Hasta ahí mismo Peloteros, te los cuentan el propio pero Meré, cuando hemos de la oportunidad, lo comentaba. Pero sí, ya desde, digo, no estás lejos, dos mil dieciocho, diecisiete dieciocho fueron temporadas de que allá por ahí del mes de junio, julio, va, vaya la temporada, Dios se acabó, era de sufrir. Este dos mil diecinueve creo que empieza este cambio positivo, así lo quiero ver, positivo. Digo, aparte que se da el Estadio Nuevo, ¿no? Que se inaugura, que ustedes ya lo conocen el año, el año pasado. Y esta forma nueva que ustedes ya conocen eh, en, en, en sus eh, trabajos en diferentes estadios donde han estado, porque ha estado más modernizado, ya ustedes conocen el tipo de espectáculo, ¿no? Aquí, por ejemplo, y, y lo tengo que decir con toda la verdad, porque así era, ¿no? En el antiguo estadio, la pantalla que estaba, de cuenta que no era una como ahora plana, era como las teles viejas, ¿no? O sea, e, ah, y desde ahí va empezando el. Tipo, de Bulbos. ¿verdad? Exacto, el, tip, el tipo de espectáculo que se daba no era el digno el equipo tampoco entonces la gente estaba aburrida de a qué venía pues de hacer un par de cervezas con los amigos entonces sí fue un cambio abrupto podría decir yo 2019 que después se mete la pandemia pero después de 2021 hasta la, el día de hoy Tabasco en general ha hecho o, o está metido en casi en ciertas marcas para empatar por ejemplo eh, lleva tres Pedro Meré calificando a, a un playoff es cierto hay que recalcarlo sin eh, poder llegar a la final del sur, fracaso si ustedes quieren hacerlo, ser campeón. Y, y la gente aquí, en la afición, la ver ve el béisbol de otra manera, eh, lo critican a Pedro Meré, no es un manager ganador, no es un manager agresivo. Le digo, no sacan sus cuentas. Pedro Meré está a 22 triunfos de rebasar a Juan Navarrete en la franquicia de Olmecas, con el mote de Olmecas en cuanto a victorias. O sea... Eso la gente no lo ve. Eh, Oye, digo, los dos títulos que tiene, o sea, si sí es un manager probado o sea, y exacto. comprobado en esta liga. Y, y le dice, es que no, Irán, mira, mira cómo está, se le ve muy pasivo, se le ve muy callado. Bueno, no es Billy Martin, ¿no? O sea, no, 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 no es un, <laughs> un manager que salga a pelear, pero de que de que de, de ustedes demeriten la sapiencia, la sabiduría, lo, lo, lo que sabe mucho, poco Pedro Mere como Timonel, es injusto. Porque el tipo ha metido los tres años. A Olmecas a un playoff. Y, y bueno, pues sí, ese esa, nada más hasta ahí, ¿no? Que no lo había logrado Tabasco hace muchos años. Entonces, se ha dado un cambio generacional, mucha gente joven viene al parque pelota, este, como ustedes dicen ahora con este 2024 una liga que a veces creo que la gente no ha no ha comprendido de eh, si son veinte nacidos, eh, no nacidos, y o veinte extranjeros, pues es lo mismo, al final de cuentas, son 20 extranjeros. Es cierto, la contra es que el pelotero joven mexicano no tiene la oportunidad mejor el espectáculo este vamos a estar ahora más acostumbrados a ver extranjeros en la banca cuando no es tan eh, normal ver a un pelotero foráneo no o refuerzo uh -huh. en la banca ahora va a estar así y este bueno pues así están las reglas así están todos y tabasco la verdad que hoy arrancó su minicam hoy arranca hoy arrancó el minicam ya en las instalaciones de Olimpia 21 que es una unidad deportiva cerca y ya lo harán aquí el próximo 10 de de marzo en la pretemporada y este, hoy arrancaron, si quieren rapidito les doy todo el cuerpo técnico, ¿Sí? van a recordar a Jonathan Jones Jonathan Jones es el coach de control de calidad, originalmente era Michael Callaway pero al, y Pat Listach era el coach de banca, pero Pat Listach firma para un equipo en sucursal manager de Estados Unidos cerveceros de Milwaukee, toma el lugar mal Callaway de, de banca y se contrata a Jonathan Jones, ese pelotero que estuvo con Laguna, con Leones de Yucatán ¿Sí? etcétera ¿no? Y, eh, ahí estás eh, pasando un gráfico. Está Rusty Tillman, campeón con Olmecas, eh, coach de bateo. Está Eddie Dennis como coach de receptores, un tipo muy experimentado. Héctor Daniel Rodríguez que va comenzando su carrera como él va a ser coach de bullpen. Está José Meléndez, que es el director deportivo. Callaway que reportó. Y Abraham Pérez, que es eh, el muchacho que también se va, eh, no ha llegado todavía a Navarro, que es el coach de picheo. De ahí, pues. Loredo, pues, no está Loredo. Está Loredo, también, sí, ya, ya llegó también Loredo. El que no viene es o no decidió a lo último. Prácticamente me decía José Meléndez un día antes, le habló de que estuvieran aquí, que era el día 28 le habló Osi Canseco, que este, que no, que al final de cuentas este lo había ¿Cómo? pensado. ¿Cómo? sí Que se iba a quedar en Las Vegas, que se iba a quedar en Las Vegas porque pues este prefería quedarse y bueno de modo no no vino Osi ya se está buscando un coach de inicial pero prácticamente todos ya se están este eh, llegando y bueno pues este y en lo que es de estos días hasta el día nueve de marzo esa es la fecha que les puso José Beléndez a, a todos no este puede ser a las figuras Bonifacio etcétera etcétera y el día nueve todos aquí sin ningún pretexto por ejemplo hoy ya está José Félix eh, está aquí ya en el minicamp. También lo hizo Chilín Márquez, eh, Márquez Jr., ya están aquí desde hoy entrenando. Pero el día 9 todos están aquí y el día 10 ahora sí ya arranca la pretemporada. Y ahí tengo la lista, ya si quieren al ratito se las leo. Si va a reportar Irán Félix Pérez, por ejemplo, que llegó a cambio con los toros. Mira, a, a, ahí te va, De qué buen tema tocas. Eh, me dicen, oye oh, Irán, pero es que Félix Pérez este, pues está lastimado y... Que Olmeca lo cambie, no, pertenece a Olmecas porque antes de la lesión ya se había hecho el movimiento, ¿no? O sea, Olmecas tiene que quedar con él, obviamente no va a arrancar, no va a arrancar la temporada Félix Pérez con el equipo, la lesión ustedes la saben, y más a su edad, eh, es una recuperación bastante larga. Estamos hablando creo que de cinco o seis meses. Entonces, eh, sí, de inicio no, pero pues está con el club, no es parte de, sí. es un activo de los Olmecas. Eh, Al Albuquerque eh, cuenta entre los no nacidos, un pitcher de experiencia. Roy Morales, que fue MVP en esta liga, en este torneo que se hizo eh, fin de año. Hunter Watt estaba eh, eh, por ahí entre los no nacidos, pero se lesionó haciendo ejercicios personales. Entonces todavía se va a recuperar. Félix Pérez está entre los no nacidos, pero obviamente un, va a ser un lugar que van a tener que ocupar. Fue un cambio con David Gutiérrez. Nolan Blackwood, eh, a final de cuentas, tomó la oportunidad con cerveceros para Spain Training, a ver si se queda. Le dio chance a Meléndez, le dijo: Ok, vete, te doy el chance, y si no, regresa. Y de ahí el cubano, Danny Echeverría, Sam Travis, eh, Dawel Lugo, Mavis Viloria, que es receptor, Abraham Almonte, Whirfin Obispo, Domingo Leibon, dominicano, José Bonifacio, Billy Hamilton. Eh, Sean Anderson, Jod Williams y Spencer Patton, los que ya estaban y que van como no nacidos, Joel Viera, lanzador, que ya lo conocen, sí. a Jeff Kinley, a Derrick Loop, él estaba, es una situación muy rara, él contaba antes de esta temporada como ya naturalizado, mexicano. mexicano, pero pues ya saben, por los arreglos que hicieron ahí, no sé qué, no sé cuánto, le dijeron, no, va, Loop, sí, pero va a pasar. A la de no nacido, o sea, él cuenta como no nacido, cuenta como extranjero, pues va a contar este año, y Roel Santos. Eh, son los eh, que se tienen hasta el momento. Y bueno, esto sí se los adelanto. Eh, Peguero, el Peggy mañana reporta al Minicam. No está contratado, no está contratado. Eh, nos decía José Beléndez que se le va a dar una oportunidad. Primero, cómo está bien, si está bien físicamente, etcétera, etcétera, y después pensar en una adición al equipo, pero Peguero se reporta simplemente como invitado, es que okay. viene de la serie del Caribe, ¿no? O sea, no, no, ¿Sí? no, 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 viene de jugar con Nicaragua, de, en teoría debería estar bien. Oye, me llama mucho la atención ese tema, eh, 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 lo de Derry Club y no sé qué otros tantos van a dejar esa categoría de mexicanos y no y, y, y a pasar otra vez a contar como extranjeros. sí estaría bien padre que la liga explicara. ¿Cuáles son los buenos y cuáles son los malos? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Exactamente. Sí, yo también a mí lo explicaron como tal, pero lo primero que dije, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué esa decisión si estaba jugando con... Emanuel, lo más importante es que explicaran por qué ayer era mexicano y ahora no. Y si eso implica castigar a alguien, yo creo que se debería hacer, porque tú no puedes ser mexicano un día y al día siguiente no, ¿verdad?, es definitivamente Héctor, estoy contigo este, y sí, yo le iba a decir un poquito más coloquialmente, ¿no? Es que lo naturalizaron, no, no a Luke, no, a, a, puede ser a muchos más o como Chanchullo, entonces mejor a este sí te lo dejo pero a Nick Stroke te lo dejo como no nacido porque ya fue después de que hablamos o sea, sí está medio confuso pero el caso es que Luke va a jugar como extranjero ¿Cómo queda Irán? El año pasado eh, aterrorizaron la liga ustedes ahí con con el picheo, en un parque de picheo, tenían la mejor rotación, eran, imba, eran, eran imbatiables en la primera vuelta, luego todo cambió en la segunda vuelta y Olmecas como que se empezó a desbarrancar un poquito y llegaron fuera de ritmo a los playoffs y les costó pues la eliminación, pues más temprano de lo que pensábamos. Háblame un poquito de la rotación, el año pasado, Orama, Diera, Escobar, o sea cualquiera, no había descanso para el equipo rival, ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo la ven ahora? ¿Quiénes son los que están programados o están llamados a armar esta rotación? Sé que se les fue Escobar, sé que le llegó Nick Stroke. ¿Cómo la visualizas tú a un mes y medio de que arranque la temporada? Sí, mira, como tú dices, ¿no? El, el picheo, como quiere el año pasado, quieras o no, pues entre Azul y Buenas Noches, entre Altas y Bajas, terminó como el mejor de toda la liga eh, se tuvo el mejor lanzador de la liga como fue Braulio Torres Pérez eh, pero sí llama la ofensiva después de llegar a la recta final pues no se pudo no 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 se descayó y, y no pudieron levantar los muchachos ofensivamente hablando bueno las primeras palabras de José Meléndez cuando toma el puesto de director deportivo es no me gustan tantos zurdos en la rotación no hablando del año pasado Oramas Kinley este está bueno sí Kinley también estaba ayer, entonces, ajá, sí, no, no, no me gustan tantos zurdos, no es que esté mal, pero no me gusta, este, Escobar, ya sabes tú, como dices, se Juan Monclova, eh, dijo, bueno, hasta aquí con Escobar, se trae a Nick Strock, entonces, ya viendo cómo se van moviendo las fichas, yo creo que Kinley es inamovible, ¿No? Eh, eh, la verdad que lo ha he hecho muy bien, extraordinariamente bien desde que llegó el año pasado, en invierno hizo un gran trabajo este bueno, como nos tiene acostumbrados otro que a mí me sorprendió mucho por su grande de, eh, desempeño con Olmecas que llegó de Puebla el año pasado Braulio Torres Pérez, sí. insisto que fue líder de efectividad, pitcher del año, etcétera, etcétera ahí van dos zurdos Nick Stroke, pues ustedes saben la calidad de Nick Stroke que llegó eh, procedente en un cambio precisamente con, con Tijuana yo sí colocaría ahora que han llegado, te digo muchos muchos lanzadores eh, por ejemplo este muchacho en los últimos días si ustedes han revisado sus números Shawn Anderson que estuvo en el último año allá en el béisbol asiático uh -huh. lo hizo muy bien yo creo que él se puede quedar como otro abridor derecho bueno de aquí al día 12 de abril no y lo que decida Pedro Meré, pero a mí me gusta yo creo que lo traen como para un abridor y el siguiente lugar tengo que decirlo así o se lo peleará más o se lo pelea ayer, ¿no? Eso es una, esa es una realidad, así va más o menos vislumbro, ¿no? Recuerden que ahora tenemos todo el cuerpo técnico diferente el año pasado. Realmente lo único sí. que se mantiene es Pedro Meré. Acuérdate también. A Pedro le gusta a veces jugar con seis abridores, eh. Con todos lo hizo, con seis abridores, uno para cada día de la semana. Quédate con nosotros, Irán, quédese con nosotros, claro, amigos. Claro. Vamos a ir a. Vamos a ir a la pausa. Vamos a regresar. Vamos a seguir hablando un poquito de los Olmecas de Tabasco. Aquí está Irán. Si usted tiene alguna pregunta, escríbamela y con todo gusto se la compartimos a Irán Berman aquí en Béisbol Sin Fronteras. Regresamos. Es breve la pausa. estamos de regreso en Béisbol Sin Fronteras Héctor Bencoma, Manuel Campa, Irán Berman y un servidor Armando Esquivel, saludos rapidito Gilberto Leiva, saludos, dice que Robinson Cano es un cartucho quemado, lástima de lana que tirará diablos a la basura saludos a David Contreras, mi tío David Contreras, el HAP el HAP, ahí en Angostura, Sinaloa nadie le sabe más al Béisbol que el HAP, ahí en Angostura, David Contreras, un abrazo, tío. Robin Santana, en Acereros están llorando la salida de Alex Mejía que llega a Zaraperos y en su cuenta de Instagram Mejía da a entender que Acereros le cerró la puerta. Dice Robin Santana, Carlos Manuel Acevedo, saludos Carlos Manuel hasta La Paz. Pregunta si Robinson Cano va a estar en la baja series. Yo creo que sí, no veo por qué, no, yo creo que sí va a estar por ahí. Si ya reportó, por ahí va a estar. Eh, saludos Armando Esquivel, ven cómo eh, e Irán. Y Emanuel, dice Carlos Manuel Acevedo, Gilberto Leiva, bomba, Robinson Cano, allá en su rancho lo será, dice Gilberto Leiva, ven cómo despierta, no te emociones tan fácil, amigo, me extraña. Eso, Gilberto, Robinson Cano es una bomba, que vaya a rendir en el terreno de juego, eso es otra cosa, pero que es el nombre más importante que ha firmado este año. Discúlpame, Gilberto, pero estoy de acuerdo con Héctor, muy pocas veces estoy de acuerdo con él. Pero ahora sí, a ver, a veces la saca del cuadro. Héctor, hoy la sacó del cuadro. Está bien. Playboy México, solo para que lo tengan en consideración, Petco Park ya está anunciada como sede del Clásico 2026 y no es techado, ¿En dónde? dice Playboy México. Dónde está? Bueno, dice aquí, Emanuel, pero bueno, Omar Alejo, eh, Armando, se llenará el Chevron hasta las manitas. Saludos a Francisco Yervides. Saludos a Alex Ram, dice contratación bomba mediática puede ser en lo deportivo. Lo dudo, bueno, esa es otra cosa. Eh, saludos a Yervides, Iván Bert, saludos hasta Santa Marta, Colombia, Francisco Yervides, Aureliano Camacho, saludos, puro cañeros. Dice Román Romero, saludos, sabemos algo de Durango, hasta el momento todo sigue igual. Alfonso Moreno, saludos, buenas tardes a los cuatro, dice excelente fin de semana. Shmia Guillermo, saludos, Héctor Segovia, saludos, buenas tardes, varios exacereros, varios exacereros en Olmeca, le dicen los Olmecas de Monclova, les dicen ahora, y son todos, son todos, Irán. Tenemos una te, llamada, Armando, tenemos, tenemos una llamada, llamada desde Laredo. Desde, el desde la, bueno, ¿sabes qué? Vamos a contestarla porque muy pocas veces nos marcan de Laredo, así que no se nos vayan ahí. Buenas tardes. Bienvenido, sí, ¿Quién tardes. habla? Héctor, Héctor Ponce de Laredo. Héctor Ponce de Laredo. Sí, Bienvenido, Héctor. Sí, te escuchamos, sí, adelante. Es, soy fan de ustedes. Gracias, Felic gracias. Felicitaciones primero. Muchas gracias, adelante, sí, de, de, de Ricardo Sainz, en Siete Leguas, de el el Coahuila. Está en el Salón de la Fama, Ricardo Sainz. Si sí, no, si sí lo conocemos. Sí sabemos sí. quién es, por supuesto, el suavecito. Desde un pueblecito de dos mil habitantes en Coahuila, Sacramento, Coahuila. Por ahí pasé en una ocasión y, y, cuando iba y se, de uh -huh. Corrión a Monclova, por ahí pasé. Ok, ándale, ándale. Él, 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 él lo, se lo llevó Monteagudo. Un pinche. Aurelio. Jugó en Medias Blancas. Sí, ¿no? Sí, grande Grandel Díaz, Aurelio Monteagudo. Grandel Díaz, este, se casó con uno de ese pueblito y ahí lo vio y se lo llevó. O sea, lo sacó de ahí para llevárselo a, a la americana. Así es. Sí. Bueno. Adelante, te, te, te escuchamos. ¿Qué nos quieres contar? ¿Qué nos quieres decir? No, que es un pueblito beisbolero, 100%. 100%. Han salido muchos de ahí. Algunos anduvieron en León y varias partes. Sí, es, es muy pequeño. Yo digo, yo pasé por ahí. Sí, 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 es pero... Un, en cuanto entras, ya, ya enfrente te queda la salida. Así rápido. Es. ahí está un estadio muy bonito, está béisbolero, es joven, ahí está tan bueno. ¿Qué andas el haciendo tú en Laredo? Pues por, por cuestión de trabajo, y aquí me quedé. Me casé acá. Igual que el suavecito también, digo, igual andale, que monteagudo se casó y se movió. Así es, así bueno. es. Bueno, te agradecemos tu llamada. Ándale, a ustedes. Gracias. Marca cuando gustes, que estén muy bien. Oye, Irán. Oye. Por más que le he dicho yo a Héctor Bencomo, lo invito a que vaya a Villahermosa, lo invito a que conozca el estadio. Hay un vuelo directo, barato, viva Aerobús, Monterrey, Villahermosa. No ha querido, o sea, a ver si lo puedes convencer tú, porque yo no estoy exagerando. Ayer lo dije aquí: el segundo mejor estadio de la zona sur es el de Tabasco. No conozco el de Tigres, pero por lo que vi yo en la televisión del de Tigres y lo que vi de Tabasco presencial, cuando fuimos, creo que solamente el Harpelú le gana, ¿No? Sí, mira, primero repito, si lo permites, la persona que te mandó el mensaje que dijo que Robinson ganó, que allá en su pueblo, en su tierra, es tan fácil de meritar la historia, la trayectoria de un pelotero de 17 años en las grandes ligas, o sea, sí. así de fácil, ¿No? O sea, allá en su casa sí, pero aquí en México, no, no, pues bueno, pero es otro tema, oye, si tú no has podido convencer al señor Bencom, que comes con él, <laughs> Bebes con él en el mismo plato casi que, sí. que venga y hermosa, yo cómo le voy a hacer, no, la verdad que sí, venga se señor como cómo este ya empieza el calorcito, eso sí, yo sé que en Monterrey hay calor, ya sabes que calor y, y humedad, pero este, sí, la verdad que el parque, lo que dice eh, nuestro amigo está de manera excelente, nuevo, se estrenó el año. Oye, pasado. Irán, 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 sí, adelante, adelante. Voy a ir cuando tengan un palco de prensa. Ya lo tenemos como ah, no puede claro. ser. es la nota de ocho que Robinson Canó que nada Tabasco tiene, <laughs> tiene sala de prensa es la nota de ocho no sala de prensa sí tiene eh sala de, ya prensa. Había. Sala de prensa ya había no por era, eso sala un, de un lugar un lugar para que la prensa vea el juego o sea me dice a pacto? mí me dijo a, a mí me dice Esquivel que no hay yo cuando fui no, no había no cuando cuando, cuando cuando vinieron este ustedes digo tuvieron que nosotros nos salimos de la cabina sí, de transmisión, sí, sí. Nos pusimos adelante y digo ya hicieron su transmisión. Les voy a decir el porqué, digo porque no no hay nada oculto en, en, en el año pasado. Ustedes saben se entrega el estadio como pudieron de como pudiste ver arriba son los catorce palcos no digamos en el segundo piso. Uh -huh. Pues ahí llegan diferentes familias, ¿no? Entonces, sí, de inicio, en el mes de febrero, cuando se entrega, nos dice el presidente del equipo, Nicolás Gonzalo, oye, mira, pues aquí vamos a poner a la prensa, la podemos poner fuera. Ah, bueno, ¿tú te acuerdas, hermano, de la sí. cabina donde ustedes narran? Este, pues hay unos quince lugares afuera, dice, y allá afuera puede estar la prensa. Ah, perfecto. Pero ya en el paso de los días, cuando se, nos, se empieza y nos empezamos a dar cuenta de que iban a estar prácticamente sé pues, qué te gusta el palco de prensa no están no están cerrados todos así por la parte de afuera y iban a llegar familias de los palcos y ustedes saben lo tengo que decir con todo respeto no todos pero hay compañeros de prensa fotógrafos que en vez de estar interesados en el béisbol ah mira ahí está tal persona o acá está tal persona o acá está este o si ese por lo menos se está tomando una cerveza le le toman una foto o sea iban a estar muy a tiro de hit para poder sacar una nota social o o, ah, mira, este está allá, este está acá, eh, uh -huh. y dijeron, no, bueno, sabes que para cuidar también la integridad, la imagen, si ustedes quieren, de los que iban a estar en sus palcos que los adquirieron, pues ya no alcanzaba el tiempo para acomodarlos. Esa fue la real que causa, ¿no? Pero pues ya ahora ya se tiene, obviamente, con tiempo, ya se tiene contemplado, eso sin duda. Oye, Irán, Irán, pero por tener a la, a la prensa en, en al aire libre con el calor que hace en Tabasco, digo, mínimo un palquito con, con aire acondicionado, ¿no? Sí, sí, las condiciones aquí, sí, de, definitivamente, como bien comenta Sector, es, es complicado estar afuera, ¿no? Porque es el, señor, el señor Campa está acostumbrado a los a los palcos de grandes ligas, ¿eh? Entonces, cuando vaya Campa... <laughs> no, allá... no, Campa no lo digo, nomás porque es mi cuate, pero yo creo que pues, va a tener que aguantar. Mira, más. Mira, si, si hace calor, con que tenga la mano helada con eso, no te preocupes. No vas a sufrir. Fíjate que, fíjate que pasado, Héctor, Héctor, tú que eres un periodista, y bueno, todos ustedes de, de muchos años, y eso a veces es lo que no se vale. Yo siento que todos queremos quizás una comodidad para hacer nuestro trabajo, ¿no? Que tengas ahorita, pues, el internet, que jale bien y todo. Pero el año pasado a mí un compañero, un colega, me dijo, Irán, yo no voy a ir al parque de pelota, digo, tenía su acreditación, se le daba boletos para que tuviera acceso, Me dijo, hasta que no haya un palco de prensa. Le dije, ok, estás en tu derecho, pero yo creo que si a ti te interesa el trabajo para tu público, ya sea prensa, ya sea para internet, ya sea para un programa de radio, para un programa de Facebook, ok, la incomodidad de no tener un palco de prensa, pero si el que quiere hacer su trabajo lo va a hacer, insisto, si sí, no quiero ocultar de que, ay, no, 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 no tiene palco, pero oye, eh, dices, bueno, aguanto vara. Y, y, y voy, ¿no? Tengo mi acreditación, tengo todo. Eh, e insisto, ya... Mira, 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 sí. mira, no te, voy a, no te voy a dar la contra ni nada. No, no, al, contrario, no, no. al contrario, mira, yo, como dices tú, yo tengo 40 años de ser periodista profesional en México y, y me da mucha tristeza porque incluso en Monterrey el palco de prensa lo quitaron. Había, había una sala de prensa, había una sala de prensa y ya no existe en Monterrey el periodismo de béisbol en Monterrey se ha estado yendo, se ha estado acabando y, y lo que yo le digo a la Liga Mexicana, bueno, se, se preocupan tanto por darle a, al público la experiencia de ir al béisbol, se preocupan tanto porque los peloteros tengan clubhouses de lujo, porque ahora los tienen, se preocupan sí, sí. porque los campos, los campos de béisbol sean lo mejor que hay pero ¿por qué a la prensa siempre la ningunean? ¿Por qué no piensan en la prensa? O sea, y, y, y no voy a ir muy lejos. Tijuana, tú llegas a Tijuana y te atienden, te llevan a un palco acondicionado, te dan de comer, te dan tu bebida, te dan tus numeritos, te dan lo que tú quieras. Es más, si tú le dices a, a, a Esquivel, oye, quiero ir a entrevistar a fulanito, si es tiempo, te acompaña, te lo presenta, o sea... Y, eso es lo normal. O sea, nosotros sí tenemos que ir a hacer nuestro trabajo, pero, pero mi, mi pregunta es general, no para Tabasco, es general. Liga Mexicana, ¿por qué, no, ¿por qué no hacer un poquito más fácil el trabajo de los medios de comunicación cuando antes sí se hacía? ¿Por Porque realmente lo haces. Tú vas a una serie del Caribe y te dan facilidades, tú vas a grandes ligas, te dan facilidades. ¿Por qué en México no? ¿Por, por qué... Es más, ven a la prensa como un enemigo en lugar de, de, de tratarlo bien y usarlo como un amigo. Te digo, es en términos generales lo he vivido en muchos parques de liga mexicana, donde al contrario, en lugar de mejorar las condiciones de atención a los medios de comunicación, es al contrario. Te dicen, bueno, quieres pasar, pásale. Quieres hacer tu trabajo, pásale. Oye, que, que, que quiero, no, pues ahí tú solo y, y bueno y de una u otra manera irán el periodista, con esa mala atención, de una u otra manera, este, llega a tener cierta animadversión por, por ese equipo, porque dice, oye, vengo a trabajar, vengo a ayudarles, vengo a, a promocionar el béisbol, y no me dan facilidades, ¿sabes qué? Ya no vengo, simplemente ya no hablo de este equipo, y es en términos generales, yo no estoy hablando específicamente de Tabasco, yo a Tabasco voy a tener cuando, voy a ir cuando tenga que ir, este, pues, no se presta, digo, a menos que haya una final, este, pero pues, ir a Tabasco tan lejos no, no lo le veo un sentido. Por ejemplo, ir a Veracruz me parece que tiene sentido por el juego de estrellas. Y, y por ejemplo, eh, en Veracruz a los medios de comunicación se les atiende muy bien, cuando menos sí, a, en, a mí me atienden. En Tabasco bien. Sí, sí te atienden bien. ¿eh? Yo fui a Tabasco, no tienen palco de prensa, pero la atención a los medios es excelente, es de la mejor que hay. Irán-Bergam, estadio Estadio de Zurita, se desviven en, mi, en la vuelta que dimos nosotros, Héctor, se desvivieron por atendernos bien a la gente que fue de prensa, de toro de Tijuana, cronistas, a béisbol sin fronteras. Eso no tengo yo ninguna queja. Lo que digo. En, en este caso, en este caso es un acierto de tus amigos, de Irán de Dioscorides. Es un acierto de ellos sí. y no del club. No el, es correcto. El club debería, estar, a, debería estar arriba de eso. De, de, de darles no, a la, ellos. ¿eh? En, en todo caso, la, la liga debería ser la sí, que higienice sí. toda la, la, la atención a prensa. Es decir, ah, la atención a prensa, por, por, aquí están a, 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 armando y este Irán, pues de, de aquí, de este promedio para arriba, tienes que tener un palco habilitado para por lo menos 15 representantes de los medios de comunicación, con internet, con esto, con esto, otro, y si no, no, y si, y, y si no, 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 no cumplas el cuaderno de requisitos. De tu estadio, ¿no? O sea, así sí, así él debería de ser, pero te voy a decir, no es porque no les interesa, Héctor, porque eso no les genera dinero y se acabó. O sea, ah, yo... Claro, yo, yo tengo, yo tengo muy claro, Emanuel, que en este momento, <laughs> en este momento, lo que no genera dinero a las nuevas directivas se acabó. no lo hacen. Por ejemplo, tú les dices, oigan, ¿por qué no hacemos, este, por qué no retiramos un número? ¿Genera dinero? No, no lo hacemos. Oiga, una, eh, un, una, un evento de firmas genera dinero. No, entonces no. Eh, hay otras directivas como la de Charlos de Jalisco, que trata muy bien a su público, que trata muy bien a los medios de comunicación. Y, y te digo, bueno, eh, yo creo que sí, pero en, en ese libro que dices tú que no. No sé si existe. El no, ese no, libro. no. A lo mejor sí existe, ¿no? Un libro de, de, de requisitos de qué debe ser pero, eh, pero no existe lo del palco Emanuel, del palco de ¿te natural? imaginas en Canacín ese libro ahorita? En Canacín. <laughs> que por cierto, los leones de Yucatán ya acaban de, 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 de pedir tiempo para, para ausentarse como, como un mes de su casa porque no va a tener listo Canacín. Sí, no, mira, que es un buen... Querétaro va a tener que reprogramar todos sus juegos, ¿no? Pa para los sí. juegos de local los va a pasar todos hasta el 2025. Eh, no, no, dig eh, no digas eso, Emanuel. <laughs> no digas eso. Ya nos prometieron que va a estar listo Oye, el no estadio. No pasa de nada. Querétaro. ¿Por qué se asustan con Leones de que no va a jugar en su casa? Lo mismo hizo Olmecas. Fue un año de sacrificio de ir a Macuspana, al Tumbapatos. Pero mira ahora, el nuevo estadio, es más, Irán. ¿Qué tanto ha cambiado eh, la percepción de la gente eh, en torno al béisbol? Nada más porque ahora tienen un estadio nuevo. Ha sido muy diferente, ¿no? Ahora es una, una fiesta cada noche ahí en el, en el estadio centenario y muy diferente a lo que ocurría hace cinco años con el antiguo centenario. Un simple parque ha venido a cambiar toda la percepción de toda la ciudad en cuanto al béisbol. ¿Sí o no, Irán? Sí, sí. Sí, sí, definitivamente. Fíjate que, digo, no, no sé si cerré el tema, pero sí quiero tocar lo que decía, cómo tienes toda la razón. O sea, tiene que haber, y, y lo que dice cierto no es de que uno como cuatro y conocido, pues yo te atiendo, oye, ¿sabes qué? Pues una un refresco, una chelita, y shalala, Tiene que ser por, prácticamente por mandato, ¿no? ¿Sí? Aunque sea amigo de Irán, o sea, por mandato tienes que tenerle diez botecitos de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, En eso tienes razón. Ven eh, cómo eh, y tiene que mejorar definitivo. Hablando de prensa también rapidito. Antes y se los digo, ahora sí que con los pelos de la burra en la mano. Se acreditaban cuando mucho diez compañeros y de esos diez cinco creo que eso es de todos los parques de pelota son los que generalmente cubren más al equipo. Eso es la verdad. No y eso pasa o pasó muchos años atrás. Ya ya nos conocíamos. Como ya se conocía quién era, es, ah, este sí viene, este sí viene, este, los otros te lo pedían para venir a los de los Diablos, a los de los Tigres. A la inauguración. Pero, pero ajá, ja, ni regaladas te las, te las agarraban. Como dices eh, eh, bien, ya del 2021 para acá, después de que el equipo empezó a tener ya el paso a playoff, el auge, no, el año pasado, 2023, Armando eh, Bencomo y, y, y Campa, pues yo estando como director de Becas Network, eran oficios, oficios, oficios de quienes querían acreditación, que yo soy de la agencia F, que yo soy de la G agencia Z, que soy de la agencia no sé qué, que, que casi escribían en el BBC de Londres y mandaban todas sus notas todas las noches. Y, sí, la, la verdad te lo digo. Y, y, y la pregunta era, y la pregunta era, disculpa, ¿y has venido alguna vez al estadio de béisbol o has cubierto el Mecas? No, pero pues este año sí lo quiero cubrir porque el Juego de Estrellas. Sí. <laughs> Aparte, no quiero, pagar entrada. Ajá, no quiero pagar entrada, yo creo, ¿verdad? Y este, y así, ¿no? Entonces, tampoco le puede cerrar la puerta, como dice Héctor, a esa, a esa gente. ¿no? Digo, no Si no venía antes, era por algo. Pero todo lo que generó, como bien dice San Armando, ese parque nuevo, ese nuevo espectáculo, viene mucha gente joven que antes no se veía. La verdad, se los digo, antes no se veía. Mucha gente joven, pero todo eso te lo digo, te da el espectáculo, la música en vivo la pantalla que hay, que se juega con la pantalla que ustedes no desconocen como el Kiss Cam, que si el Bongo Cam y que no sé qué, que antes aquí ni por sus luces aparecía entonces todo eso es nuevo para la gente y, y lo disfruta y le pones aderezando el año pasado un juego de estrellas ¿no? pues imagínate mucho mejor, comprando bonos, los bonos antes los que se vendían por una temporada no les miento, no se llegaban ni a cien pero sí. ni a cien bonos ahorita el año pasado se vendieron mil doscientos bonos por ahí en promedio y ya para esta temporada se está alcanzando ese promedio de mil doscientos o sea imagínense la magnitud pues de lo que ha crecido esa expectativa esa eh, forma de ver diferente el espectáculo del béisbol y lo estamos viviendo con el softball de las chavas sí es cierto que no son cuatro mil cinco mil gentes pero sí en alrededor de mil mil quinientas disfrutando del espectáculo porque se les hace un espectáculo no crean que ay no porque es fútbol de mujeres no pantalla música en vivo música después del juego o sea como si fuera un béisbol de liga mexicana y sí la verdad que y muy contentos no con el paso del equipo que que te digo son tres temporadas consecutivas que han calificado después muy molestos no yo creo que porque nos elimina que si los Tigres o te elimina y te elimina Yucatán y la gente pues está ávida si ya estaba ávida de un juego de estrellas que desde el 85 no se celebraba aquí, pues ahora imagínense un campeonato que no se consigue desde 1993. Digo, también se entiende esa parte de la gente, ¿no? Que quiere pues ya ver a su equipo ganador. Oye, Irán, aquí cada rato no pierde la oportunidad a uno, luego a otra persona, por todos lados lo escuchas. El equipo de Andrés Manuel López Obrador, los Olmecas de Tabasco, el equipo del presidente, ¿qué va a pasar cuando se vaya Andrés Manuel? Cuando se vaya el gobernador, se va a ir Gonzalo Medina, el equipo lo van, a, lo van a, a vender a la iniciativa privada. ¿Qué va a pasar, Irán, con estos Olmecas cuando cambie el gobierno, el del Estado, el federal? ¿Es correcto eso de decir que es el equipo del presidente? ¿Te acuerdas que esa pregunta casi me la hiciste, si no hace un año por ahí del mes de. Sí. ¿Te acuerdas que hablaba por teléfono en un programa también? ¿no? Sí. Creo que también fue en este, el Béisbol Sin Fronteras nada más que ahí fue una llamada telefónica sí te dije, pues te digan son el, el, me acuerdo muy bien en son de broma y, y digo obviamente con seriedad pues nunca lo he visto aquí dirigiendo o <laughs> manejando o, o en la oficina de de, de algún directivo no, no lo he visto ahí este mira es cierto pues obviamente la gente rápidamente liga no a a olmecas con el gobierno en turno y eso hay que es dejarlo muy claro con el gobierno en turno por lo menos aquí en la entidad eh, en este caso, Morena. ¿Por qué? Porque el equipo pertenece al gobierno, ¿no? Digo, es una, una obviedad, es, es, es lógico. Ahora, imagínate, si el presidente de la República, pues es de Tabasco, todavía con mucho más razón, ¿no? Eh, sí. Hay gente que dice, no, si por eso ahorita hay muchos patrocinadores, porque todos sí. se los mandan para allá, o sea, cuando no saben que hay una negociación, cuando no saben que hay que acercarse, etcétera, etcétera. No, 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 no. Este, la verdad que el señor presidente no ha estado eh, en este estadio. Créeme que yo pensé que el año pasado iba a venir a una de las dos inauguraciones, porque recuerden que se hizo una el primero de abril, en pretemporada, todavía con diablos, y ya la oficial que fue el 25, ya en Liga Mexicana. En ninguna de las dos eh, estuvo. Eh, estuvo el secretario de Gobernación, Juego de Estrellas también. Yo pensé que iba a estar, pues es su tierra, es un tipo de Tampoco tampoco estuvo. Y bueno, ¿qué va a pasar hasta el momento y lo, lo que lo que marca esta última gestión de este último gobierno aquí en el Estado? Se tiene que entregar, o, o el licenciado Gonzalo Medina, ¿verdad? que es el presidente, pues en, en, en un dado caso, porque hay votaciones este año en, aquí en Tabasco, tendría que entregar el 31 de octubre su cargo como presidente, o el que esté como gobernador o como gobernadora. En ese caso, quien gane, ¿verdad? O el partido que gane, pues son los, es el que tiene que decidir. Es donde yo le veo esa parte de que un equipo sí tiene que tener de la iniciativa privada, ¿no? Porque sí. si tú tienes un proyecto interesante, un proyecto bueno, pero se tiene que cortar por la cuestión pues, de un de, de gobierno, de un partido político, es donde Tabasco por eso pues, no ha podido. No estoy seguro que sea el pretexto que no ha ganado muchos campeonatos, sino se corta un proyecto, pues. O sea que si en la siguiente elección gana alguien que no sea Morena, y el gobernador y la gente del gobernador entrante no es, pues no sé, cercano a Gonzalo Medina, de buenas de un día para otro, se sí. fue Gonzalo Medina y todo su proyecto, y llega otra persona. Así ah, es, 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 es que eso ha pasado, eso sí, es la historia de, de Tabasco en, el, en la liga. No, hombre, o sea, no. Sí, es, o sea, esa, esa es la verdad, o sea, haz de sí. cuenta, muchos años. Pero qué tal si llega alguien que ni le interesa el béisbol. Eh, eh, por eso te hablo de que si llega alguien que dice pues a mí no me interesa el béisbol pero bueno lo tengo que mantener porque es este pues es el único deporte profesional si, usted, si ustedes quieren llamarlo así si lo si se va si se vende la franquicia pues este no va a haber nada es un pueblo fantasma verdad que no es tan pueblo es una ciudad pero eh, ah bueno lo mantengo pero sabes qué este, como presupuesto yo te voy a dar digo por aún decir diez pesos y con diez pesos tú me armas un equipo oye pero va a decir el presidente del equipo en ese entorno, oye pero señor gobernador o x no me alcanza ese dinero para poder hacer un equipo competitivo aguerrido peleador bueno pues ahí le haces o sea eso es lo que te doy y lo demás y, y así pasaba por el, por por los años o sea sí me entiendes o sea y la verdad que no es por nada ni por Gonzalo o sea mi jefe Ustedes han visto los patrocinios, Balúe, Orzán, va, busca, toca puertas. Entonces, como dice, no nos podemos quedar solamente con pues, el, el dinero que te da eh, el gobierno del estado, no con el presupuesto. Si te da 20 pesos, pues hay que buscar otros 20 o 30 pesos por fuera con patrocinios para que pues podamos tener un equipo competitivo. Eh, ayer, o Antier, que una rueda de prensa, ¿no? Sí, eh, antier sí. que hubo una rueda de prensa, una, un compañero de prensa le preguntó. Que la mercadotecnia, que, que él le hace mucho más caso a la mercadotecnia que a lo deportivo. Entonces, pues le contestó: ustedes pueden ver ahí la entrevista en vivo en Facebook, le contestó, pues es que la mercadotecnia es parte de que un equipo funcione, sino como traes a peloteros, como tú dijiste de hace rato, pues de, de, de buenas credenciales, de cartas credenciales. ¿Cómo armas un equipo, no? Pues con. ¿Cómo le hizo el chino ley para zaraperos de Santillo? Pues también con patrocinios, ¿no? Sí, es correcto. Vamos a la pausa. Vamos a regresar para despedir a, a, a Irán sus últimos comentarios aquí en Béisbol sin fronteras de viernes. Qué con nosotros. La pausa es breve. Vamos a regresar para que hable también Bencomo porque ha estado muy sí, calladito hoy. Es, Héctor. es que te digo que lo limitas, lo limitas. ¿verdad? Es que es que hoy es día de escuchar, hoy es día de escuchar y de callar. No es que ya se enojó porque no hay palco de prensa en, en, en el centenario, pero ya hay, ya hay y va a ir Héctor Bencomo este año para allá. Qué con nosotros. Regresamos. Yo creo que el destino estaba decretado para que nosotros ganáramos. Todos los días salimos a ganar, a dar un mejor espectáculo. El milagro lo hace Dios, el resto lo hacemos nosotros. Es un equipo que lo arman para ser campeón. Tenemos que ganar, hay que ganar como de lugar y por ahí hay que ganar. Aquí no estamos para decir, ah, la próxima, no, aquí es ganar o ganar, no hay más. Esto se siente aquí como una adrenalina, sientes un, un calor, un calambre que corre a tu cuerpo. Sí, ellos rematan. Como el tiburón huele a sangre, es como cuando el toro lo liberan. Eso es excitante. Donde nosotros nos miramos y decimos, oh, oh, ahí viene. Como equipo somos todos grandes. Que nosotros somos como la pieza de los Mercedes, todas son buenas. Eso abrió. Los ojos de toda la liga en decir, wow, los toros no se rinden. Ha ido haciendo cosas importantísimas a nivel nacional. Una pasión y es una manera de hacer algo por Tijuana, por nuestra ciudad. Hay una motivación de todos de hacer historia. Queremos hacer una dinastía. me sorprenda. Digo, menos lo que hemos provocado. Estamos de regreso, de regreso en Béisbol Sin Fronteras. Antes de que se vaya, Irán. Trivia, tenemos una trivia, Irán es un una historia, un estudioso a profundidad, eh, si, fuera, si hubiera una universidad de béisbol, eh, sería catedrático de historia de béisbol Irán Berman, tenemos una, una trivia no producción de hace como tres días, ahí perdida, ahí está, ahí está, cuántos lanzadores nacidos en México han estado involucrados en juegos sin hit ni carrera en grandes ligas, sin hit ni carrera en grandes ligas, dos, tres, cuatro o cinco. ¿Cuántos irán? Híjole, buena pregunta. Fíjate, este yo digo que dos. Tú dices que dos, <laughs> Héctor. ¿Cuántos? Mira, yo Yo recuerdo a Rincón, al otro Veracruzano, a Pancho, a Pancho Barrios, Córdoba, ¿A pa Barrios. Sí, Barrios fue sin tiró, hit. Tiene un juego sin hit combinado con okay. Medias Blancas. Tenemos a los dos veracruzanos, a Pancho Barrios, híjole. Y no sé si otro, pues tres. Pues Valenzuela. Valenzuela, ah, cuatro, 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 cuatro. ¿Sin cuatro? Cuatro, ¿Sin cuatro, cuatro, con, cuatro con Valenzuela. Ahí les va. Son tres, sin hit ni carrera. Francisco Barrios estuvo en un juego sin hit, con carrera, junto a Blue Moon Odom, con los Medias Blancas de Chicago. Le hicieron, Blumonodon dio como nueve bases por bolas, andaba wild, sí. pero el juego fue sin hit. Lo ganaron los Medias Blancas a su ex equipo, a los Atléticos, pero fue con carrera. Entonces son Francisco Barrios, eh, perdón, Francisco Córdoba de relevo a Córdoba, con relevo y de Ricardo Rincón y Fernando Valenzuela. Ahí están, ¿Eh? ahí están, mire, bueno, se, ahí se, claro, se Francisco a Barrios, pero no. Está mal, Francisco Barrio no. Ves, 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 ahí está la respuesta que yo di. No, correcta, está mal. Cuatro. Ah, está mal. Entonces, es ¿para, qué? Está... ¿para qué? ¿Pero para qué la pusieron si está mal? Está mal, agarraron la de otro día, la que mandé ayer en la noche ya estaba corregida y no ah, la hicieron. Ah, Dejaron ah, la anterior ah, que traía ese error, la de hoy. Oye, Odise... hermano, se, se va a enojar mucho contigo, Roberto Luna, porque tiene media hora esperando y nunca lo, nunca lo atendiste. No, a mí no me habían dicho. Y aparte, cuando tenemos invitado casi no atendemos el teléfono, pues, pero bueno. Irán, muchísimas gracias, Irán. No, hermano, pues este, la verdad que muy agradecido de estar con ustedes, este, en este tiempo hablando de béisbol. Ya viene otra vez la Liga Mexicana, insisto, ya varios equipos arrancando minicamp pretemporada y pues me da mucho gusto saludarte, insisto, verte súper bien. A ver cómo, si no viene a Villahermosa, yo todavía no estoy seguro. En este fin de semana espero asegurar. Y espero saludarlo. Creo ir a Monterrey el día siete al Salón de la Fama, que es este, hay un evento por ahí. El no, conteo ahí de votos, el conteo aquí. de votos, aquí te esperamos. Sabes quién ya me, ya me dijo que viene, viene Rubén Castro, mi compadre Mazatlán. Bueno, él es Cuidado de Palme, sonora. No, no, no. Con ya, ya cerré el refrigerador <laughs> y la cerveza. No, 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 Ese chapito es Héctor. Bueno, entonces, si va a venir, mira, si va a venir Irán, si va a venir Rubén Castro. Campa, donde quiera anda, yo lo voy a contar también, entonces nos, nos vamos a ir a por ahí a tomar unos, unos refrescos bueno. Ya está, perfecto, yo nada más confirmo, y bueno a nuestro buen amigo Campa que, que platiz... no escuchaste Armando la historia ya después te la contará Campa ya desde 2007 que lo conozco al buen chavo y me da mucho gusto que pues ahora esté cubriendo serie mundial y todo el tipo de cosas, ni un saludo me manda, pero bueno Campa, ni modo aquí estoy a la orden, ya lo sabes Armandito Los cobro, los cobro, ya ni modo las Aventuras, si te contara yo, Irán, si te contara. No, 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 no. Necesitamos sí, un cartoncito bien no helado para contarte todo. Ya está, hermano. Gracias, Irán. Buenas tardes. Jóvenes, pues ya Jóvenes. nos vamos, ¿no? Ya nos vamos. Ya, ya nos vamos, Iram. Tú, eh, Manuel, nos vemos el lunes. Nos vamos, si Dios nos vamos. quiere. Nos regresamos el lunes. Si Dios quiere. Por aquí nos vemos. Héctor, tienes que ir. En su vida. Tienes que ir sí. a Villahermosa. Si ellos van a ir a Monterrey. Tienes que ir a El vuelo vale como mil pesos, por favor, hombre. Nos bueno, vemos el lunes. Cuando ya venga Irán, cuando venga Irán y me invite personalmente, entonces ya voy a Villahermosa con mucho gusto. Por lo pronto, que tu vida sea un hitazo. Que le vaya bien. Este programa es presentado por PV20.